ha sido citado por un juez por el tema del espionaje a los familiares de... Supuesto. Sí, supuesto espionaje del Ara San Juan. Se va a presentar el 28. Sí, el jueves que viene nos vemos. Sí, me acompañan los santiagueños, estaremos ahí a ver este juez que es manifiestamente incompetente, porque ni el Ara San Juan se hundió en Dolores, nada tuvo que ver en Dolores, yo no trabajo en Dolores, los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores, y yo no espía a nadie, ni mandé espiar a nadie, ni en esta causa ni en ninguna otra. Esto es una arbitrariedad, yo ni siquiera estaba en el expediente, de un juez que no solo no tiene facultades, no debería actuar en esta causa, porque ya se lo dijo Comodoro Pío, o sea, la capital, el juez de la capital le dijo, mándeme los expedientes, y no le no hizo caso, sino que además en la citación ya prejuzga, dice que yo debo ser sancionado por cosas que nadie se entiende muy bien, ¿no? Porque la verdad que es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del presidente, que a cada lugar que va tiene que, naturalmente, saber con quién se va a reunir. Yo ni me entero. Hay gente que evalúa, que cuida la seguridad, como acá, como en cualquier país del mundo, ¿no? No es algo tan complejo, ¿no? ¿Se siente perseguido?